nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Liftoff of Falcon 9, the world's first reflight of Orbital Class Rocket. La aeroespacial SpaceX hizo historia al convertirse en la primera compañía en reutilizar un cohete para lanzar un satélite de comunicaciones y colocarlo en órbita. SpaceX utilizó un cohete Falcon 9, que ya había lanzado y aterrizado durante una misión en abril del año pasado, para colocar ahora en órbita geoestacionaria un satélite de comunicaciones de la compañía CES. El cohete de dos etapas y 23 pisos de altura despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el 30 de marzo a las 18:27 horas, llevando en la parte superior al satélite CES-10 de 5.2 toneladas, cuyo objetivo es proporcionar servicios de televisión e internet a clientes en América Latina. La misión constituye un importante logro para SpaceX, que ha estado trabajando desde el 2011 para que sus cohetes sean parcialmente reutilizables a fin de abaratar los costos de los lanzamientos espaciales. Hasta ahora, prácticamente todos los cohetes orbitales han sido desechables, por lo que básicamente se tiran a lanzarse al espacio, pese a que pueden costar cientos de millones de dólares. La estrategia de SpaceX ha sido aterrizar sus cohetes después del lanzamiento en un esfuerzo de volar una y otra vez. De esta manera, la empresa puede ahorrar parcialmente los costos de fabricación para cada misión. Hasta ahora, SpaceX ha lanzado y aterrizado cohetes en 9 ocasiones diferentes. 6 de estos aterrizajes se han producido en plataformas y 3 han tenido lugar en tierra firme en Cabo Cañaveral. Notimex.